Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy estaremos viendo cómo construir un sistema de riego por goteo para mantener húmedas las plantas en sus huertos. Esta es una de las tecnologías que hemos estado difundiendo a través del proyecto de agricultura urbana y periurbana. También, para nuestro sistema de riego, vamos a necesitar un portabotella. Para ello necesitamos estos materiales: una botella de 3 litros, un pedazo de madera, preferiblemente rollizo, un alicate y un trozo de alambre de amarre. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es el tamaño de la botella. Como ven, pudimos seleccionar botellas de 1 litro, de 2 y de 3. Las botellas de 1 litro las utilizamos en las diferentes etapas de crecimiento de las plantas. Esta va desde el trasplante hasta antes de la floración. La botella de 2 litros la utilizamos cuando la planta está en el proceso de floración y antes del proceso de fructificación. Y la botella de 3 litros la necesitamos en todo el proceso de fructificación de la planta. El primer paso para construir nuestro botirriego es marcar la botella para realizarle una perforación. Es muy importante no perforar todo el fondo de la botella para que no se introduzca polvo o cualquier tipo de insecto. El siguiente paso para seguir construyendo nuestro sistema de riego es perforarle hoyitos a los tapones para colocar nuestro gotero. En el caso que tengan acceso, están estos goteros que los pueden encontrar en cualquier casa comercial. Normalmente el precio es de 2 córdobas, pero si no tienen acceso a estos, también podemos utilizar estos tapones. Normalmente vienen en los jugos o en algunos refrescos hidratantes. Recuerden que lo importante es gastar lo menos en la construcción de una nueva tecnología. Algo muy importante es tener un clavo de zinc, preferiblemente que tenga este modelo corrugado. Esto nos va a facilitar para perforar el hoyo en el tapón. Así nos ha quedado nuestro botirriego. Esto en el caso de que tengamos posibilidades y podamos comprar un goterito de estos. Si no podemos, bien perfectamente podemos utilizar un tapón de refresco que realiza la misma función de goteo, pero son un poquito más accesibles. Y nos queda de esta manera. Algo muy importante en nuestro sistema de riego es que debemos utilizar un trocito de esponja para regular la salida del agua en el pico de la botella. Este es un trozo no mayor de 3 centímetros cúbicos de esponja. Para ello necesitamos un marcador y una regla. Ahora procedemos a introducir el trozo de esponja en el pico de la botella. Este es el que nos va a permitir un flujo constante de agua que pase al taponcito gotero. Y nos va a quedar de esta manera. Luego podemos abrir o cerrar el gotero para regular la cantidad de gotas que vayan a caer. Thank you.
Ya tenemos listo nuestro botirriego. Pero para ello necesitamos algo muy importante y es que lo sostenga. Por eso vamos a construir un portabotella. Solo vamos a utilizar una botella plástica y una vara de madera rolliza. El primer paso es cortarle el trasero a la botella para poder introducir una botella de diferente diámetro. Después de haber cortado la parte de arriba de la botella, también le cortamos un pedacito en la parte de abajo. Esto es para que la botella que vamos a introducir calce perfectamente. Trozamos un pedazo de alambre para el primer amarre. Recuerden darle la presión correcta, ya que aquí es donde se va a introducir la botella. Si lo socan mucho, puede doblarse la botella. Y si no lo socan, puede caerse con el peso de la botella llena con agua. Ahora la amarramos al trozo de madera. Este va a ser el que va a ir postrado en la tierra. Y lo socamos del trozo de madera. Este sí debe ir bien socado. Ya tenemos listo nuestro botirriego y también tenemos nuestra portabotella. Al final nos quedará algo así. Ya tenemos listo nuestro botirriego. Ahora procedemos a tapar esta parte de aquí para que no entren insectos o polvo y regulamos nuestra gotita en el gotero. Estas deben ser de 80 a 100 gotitas por minuto para que pueda regar de manera eficiente nuestra plantita. Algo muy importante es que ubicamos nuestro sistema de riego solo una vez durante el día. O lo hacemos en la mañana o lo hacemos por la tarde. Ya tenemos listo nuestro sistema de riego por goteo, botirriego. Ahora solo falta que ustedes intenten en sus casas.